Muy buenas a todos, chicos, soy Fers. Vamos a jugar a día y lo deisle. En el último día perdimos al Stego frente a una gran manada de Carebears. Y la verdad es que queríamos probar alguno de los dinosaurios que no hemos visto todavía en el canal. Y yo no he probado. Entre ellos, pues tenemos, por ejemplo, el Omniraptor, ¿no? O incluso el Trodón. Son dos dinosaurios que yo no he probado. Entonces, Urbis quería probarlo, pero no podemos disponer de Urbis esta semana. Tiene horarios de mañana, de curry, no puede estar aquí. Así que vamos a probarlo nosotros. Dice que es una risa porque realmente eres tan pequeño que la gente o no te encuentra o te ignora directamente. No sé si es este o será el Trodón. No, pero el Omniraptor. Esto es un Uta. El Uta. ¿O será el Trodón? Lo que dice Urbis. Puede ser el Trodón. Yo creo que es el Trodón. A ver. Sí, este es. El Trodón. El Trodón, que es que no levanta un palmo el suelo, básicamente. Dice que es divertido por eso, ¿no? Quizá no sea tan divertido porque igual somos tan pequeñitos, ¿no? Que nos vence hasta la brizna del aire. Vamos a ver un segundito que me parpadea un poco la pantalla. Por culpa de la capturadora. Seguramente vosotros no lo estáis ni notando, pero yo sí. Madre mía. Pero esto es muy pequeño, ¿no? ¿Y esto salta al menos? Sí, vale. Por lo menos saltamos. Vale, ya sé dónde estamos. Estamos al lado del lago, con lo que nuestra salida es cómoda. Eso está bien. También es muy pequeño como para recorrer distancias muy grandes. Qué ruidito hace, ¿no? Más desagradable. Fijaos, es que en tamaño adulto te llega, no sé, a la mitad del muslo de un humano. ¿Qué come esto? A ver. Come conejos. Conejos, no sabía que hubiera conejos. Gallinas. Paquicefalosaurios. Jabalís y cabras. Problema del servidor número uno europeo es que está repleto de carebears. O sea, hay una mafia aquí tremenda. Hay un dilo por aquí. Te digo, somos tan pequeños que es que me da igual. Y tampoco perdemos nada, ¿no? Porque total, acabamos de salir. Ay, mi madre. Me iba para el agua, yo creo. Pff, ya no sé ni para dónde voy. Soy una ardilla, literal. O sea, y no es lento, ¿eh? Pese a todo, 40 kilómetros por hora. Pero si esto es rapidísimo. A ver, evidentemente no vas a matar a nadie con esto, porque no. Tú eres un carroñero. Jugamos a ser carroñeros con esto. A ver. Uf. Soy tan pequeño que me desoriento solo con la hierba. Esto es horrible. ¿Y esto es divertido, Urbis? Madre que te trajo. A ver. Esto es como ser comida de... No lo tengo yo muy claro, ¿eh? La parte divertida de esto. Estoy perdidísimo. ¡Oh! ¡El camino! ¿Esto es el camino? Parece el camino, ¿no? Dios, pues súper rápido. Ah, lo que necesitamos es comer. Vale, sabemos dónde estamos, pero necesitamos comida. Que siendo de noche... Lo bueno es que saltamos. Eso es un punto a su favor. A ver. Que el problema de los juegos es que la gente juega a ganar. No a hacer roles ni a divertirse. Juega a ganar. Entonces te mezclan carebears. Soy una cabra. Madre mía, con el ruido.
creo que la tengo cerca. Una cabra me da una coz y me mata, ¿no? ¿O cómo va esto? ¿Dónde está la cabra? Que no veo nada. Está por aquí. ¡Uy, mi madre! ¡Pero si es la cabra! ¡Pero si esto no es una cabra! ¡Esto es un coloso! ¿Hacemos algo a la cabra, por cierto? ¡Ay, mi madre! ¿Podemos seguir el rastro de esta cabra, por favor? Gracias. A ver. ¡Rambo! ¡Se llama Rambo 1! Madre mía, nos están crujiendo los canales de audio. Esto supongo que un jabalí se gira y me rompe la cara, ¿no? Necesito cabra. En teoría le sigo el rastro, pero... Oh, ahí hay comida. O sangre, al menos. ¿Podemos ir a comer? Madre mía, ¿cuántos hay? La cabra anda por aquí. ¡Mira la cabra! ¡Se va a meter al agua la cabra! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No os metáis todas al agua! ¿Por qué? ¡Que yo no me puedo meter en el agua! Bueno, a ver, poder me puedo meter en el agua, pero... vamos a durar... Soy muy pequeño y cualquiera me va a comer. Tiki, 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 tiki. Muy pequeño, muy pequeño. Tiki, 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 tiki. Muy pequeño, sí, 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 sí. Mira la cabra, mira la cabra. Digo, el titán, es un coloso. Esto es como el Shadow of Colossus. ¿Alguno lo habéis jugado? Juegazo. Eso sí que es un juegazo. ¡Muere! ¡Muere! ¡Maldito coloso! ¡Madre mía! Ah, igual me puedo enganchar a la cabra. Espérate. ¿Por qué me pega tanto tirón? No lo entiendo. Es imposible coger a un coloso de este tamaño. ¿Hemos hecho algo? Hey, ¿alguien tiene aquí jabalí? ¿Alguien se ha cargado un jabalí? ¿En serio? ¿Dónde está la comida? Uy, podemos juntarnos varios. ¿Cómo entre varios? Claro, si son grandes o medianamente grandes. ¡Oh, jabalí en el menú! ¡Qué rico! Hasta que venga alguien y nos muerda, ¿no? Básicamente.
Campe, esta es de la segunda encima. Esta no nos interesa. Bueno, nos interesa porque tenemos hambre, no por otra cosa. No creo que nos cueste mucho. Maldita cabra. Rana. Uy, se acaban de comer ahí a alguien. ¿Por qué no bebe? ¿Por qué no bebe? Ahora te pones a beber. Van a venir y nos van a comer. Uy, ahí está la chupipandi por ahí, ¿o qué? Puede llegar a ser bastante divertido esto, ¿eh? La tontería. La cachondada es que es tan pequeñito. Y ahí se están cascando, desde luego. Mucha carne en el menú. Es que te echas y prácticamente no se te ve. Pues tiene, puede ser, tiene un punto cachondo, ¿eh? Esto. Evidentemente no vas a ser el alfa de la zona. Pero teniendo en cuenta que la gente es tan rancia que va haciendo grupos gigantes de carevear, pues esto puede estar muy interesante. Porque con esto sobrevives. Porque es que no se te ve. Mira, es que no vemos al otro porque le vemos el nombre. Soy pequeñito. No pasa nada porque vamos con Rambo y sabéis que Rambo solo ya es poderoso. Uy, soy una cabra. O la misma cabra. Somos tan pequeñines. La verdad que tiene un punto, ¿eh? Esto. ¿Y no les atacan los suchos? Bueno, supongo que como no somos comida, a efectos prácticos, casi. Ahora viene un deal o cualquier cosa, me muerde una vez y se acabó, ¿eh? Pero bueno, pues es el counter perfecto, ¿no? Para los grupos grandes de Calaver. Pues por dos razones. Una, no te cuesta nada volvértelo a hacer. Fijaos, llevamos nada de tiempo y el bicho está casi crecido. Cabra, necesitaría una cabra, estaría muy bien, ¿eh? Ahí se han cargado un nabo.
cargaos a la cabra, que sois grandes y poderosos. No, hacia el agua, no. Hay que pastorear un poco a los bichos. Venga, sí, cabra en el menú. Que esto es una segunda encima. Esto es crecer muy rápido. Foggy. Foggy, niebla, o no lo he entendido bien. Que también puede ser. Venían los pteranodones estos horribles. Pues tiene su punto cachondo, tiene razón Urbis, ¿eh? Mini punto para Urbis, hombre. Sí, señor. Eso y que vamos con Rambo. Claro, ir con Rambo no es lo mismo que ir sin Rambo. ¿A dónde vamos? Yo no sé si llego. ¡Uf! ¡Uy, sí que llego! ¡Sí, soy pequeño, pero llego! Vaya saltacos que mete esto. Pequeño. Croc. Muchos crocs, veo yo. Me hace mucha gracia que se echa de costado, ¿sabes? Ahí todo cómodo, ahí. Se deja caer. Uy, uy, uy. Nos tenemos debajo. Mira, mira, por ahí va otro. Me está gustando. Me está gustando. Por lo que os digo, ¿no? Sales en el spawn del lago. Que eso ya me parece importante la cosa. Pero crece muy deprisa. Claro, cuanto más pequeño, más fácil es hacerlo crecer. Pues claro, crece menos. Ahora mismo que tenemos un 10% de crecimiento. Y tenemos estos bufos por la comida. Por tener una buena dieta. Claro, la última sería que conejo o gallina, que por aquí no sé si hay siquiera. Es que es muy rápido también. O sea, no es solo el hecho de que seas pequeño, que eso está muy bien para esconderte, sino que tiene buena velocidad. De acuerdo que todo el mundo te puede matar, eso es cierto, pero lo compensa con el hecho de que si te matan, lo primero, no sacan mucha carne, que eso está muy bien. Y lo segundo es el hecho de que, ostras, no te cuesta nada reponer al dinosaurio. Intentar crecer un estego son horas. Crecer un carno son horas. Carnos. Yo me tiro. Yo no tengo nada que perder. No lo he llegado a ver al carno. ¿Es él el que está mordiendo? Bueno, aquí hay alguien que está sangrando, desde luego. ¿Se lo han pelado? No. Ah, míralo, si está allí enfrente. ¡Vamos a por él! ¡Que está blandito! ¡Ah, si es una cabra! ¡Me cago en todo! Pensé que era el carno.
Es muy rápido, muy ágil. Me gusta mucho. Evidentemente es eso, ¿no? No vas a matar a nadie. Pero puedes jugar. ¡Uy, va! ¡Ay! ¡Me mato! Vale. Era previsible, ¿no? A ver, un cerato, un cualquiera te mata de un solo bocado. No sé, es que nos hemos metido en su boca. Mal, mal. Bueno, no pasa nada. Hemos probado el Omniraptor. ¿Era no? El... ay, ¿cuál era? El Todón. Me ha gustado. Lo vamos a repetir algún día. Y posiblemente en el siguiente vídeo. Y lo haremos crecer para ver cómo reacciona. Aunque realmente yo creo que a tamaño grande te matan igual de un bocado. Es que son muy pequeñitos. Pero ya os digo, es que lo hemos crecido ¿en qué minutos? En un ratín de nada, en 10 minutos, pim pam. Me ha encantado, me gusta. Salta, con lo que te puedes subir a zonas inaccesibles. Que eso también está guay. Y no sé, ¿os ha gustado a vosotros? Dadle un like, comentad lo que queráis. Y si os gusta el canal, suscribiros. Y si es la campanita, os avisa. Si no, no avisa a nadie. YouTube es así. Pasar buen día, fieras.